En este vídeo vamos a aprender cuando dos fracciones son equivalentes. Entonces, ¿qué son fracciones equivalentes? Pues cuando representan o mismo número racional, cuando su valor es o mismo. Entonces, vamos con el primer caso, que tenemos aquí o a, ¿vale? E tenemos 8 sextos e 14 medios. ¿Cómo haré? Bueno, pues muy doado. ¿O que tenemos que hacer? Multiplicar o numerador, numerador dunha Polo denominador da outra De xeito que teríamos Vamos agora A ver se si non me lío, perdón Teríamos, casi vou subir isto para aquí Que me atopou máis cómodo, aí está Teríamos 8 por 2 Vale? E 14 por 6 Isto sería 8 por 2 Deza 6 E 14 por 6 84 a pregunta é, de 6 é o mesmo que 86? No, por tanto, non serían fraccións equivalentes Vale, esta sería o A Vamos co B Temos 2 tercios e 9 sextos Entón, sería unha vez máis 2 tercios e 9 sextos Entón, o que temos que facer é multiplicar De acordo? 2 por 6 Vamos a coñer outra vez o color negro Teríamos 2 por 6, e 9 por 3. 6 por 2, 12. 3 por 9, 27. ¿Esto es igual? No. Por tanto, no serían equivalentes. No equivalentes. ¿Vale? Bueno, vamos ahora con... Cocé sería tres cuartos, perdón, ahí estamos, serían tres, cart, tres cuartos y e 15 de oito avos. Perdón, que este número se ve muy muy raro, ahí estamos, vamos a corregir, vos o mes, una libreta, que ¿eh? cuando nos equivocamos hay que deisar las cosas bien clariñas. Una vez más, voy a multiplicar en cruz. ¿Vale? El numerador de una por lo denominador de otra, y viceversa. En tontería, eh... 3 por 18. ¿Mm? 3 por. Epa, una vez más, vamos a coger lo negro, ¿vale? 3 para que nos vaya todo igual. 3 por 18, y e aquí 15 por 4. 3. Por 18, E54. E15 por 4 serían 60. ¿Decimos que son iguales? No, 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 no. No en el mismo número, ¿a que no? Por tanto, no serían equivalentes. O escribimos aquí, no equivalentes. ¿Vale? Bueno, este sería C, vamos con D. O de, tenemos un medio. Y e tenemos cinco décimos. Bueno, aquí ya sabes cómo de la cantinela. Multiplicamos en cruz. ¡Epa! Que me acaba de pasar el servicio siguiente. Disculpad. Eh. Por dos quintos. Un por diez serían diez. Dos por cinco. Se hago poniendo igual porque va a nos dar, a que sí. Diez igual a diez. Sí, efectivamente, por tanto, son equivalentes. Bueno, vou agora coe, cale que propuse, en 5 sextos, e 25 trintaavos. Bueno. Pois pues nada, o de sempre, eu isto fago aquí para que vos deis conta que estou multiplicando en cruz, pero... Vos ya o sea, no teníais que hacerlo. Podéis directamente hacer lo que estoy haciendo: que poner 5 por 30. Y aquí 25 por 6. 3 por 5, 15. Por tanto, 150. Y aquí 25 por 6. Que os estáis adivinando que sí. Porque 25 por 4 son 100. 2 por 25 serían 50. Por tanto, 25 por 6, 150. 150. son o mesmo? Si, sí. por tanto, son equivalentes.